¿Quién vive? Amigos. Arríguese. ¿Qué busca por aquí? Yo nada. ¿Quién es el que manda aquí? Yo mero. ¿Qué quiere? Como ustedes acaban de llegar, solo avisarle que los federales pasaron por aquí en la tarde y que deben de andar muy cerca. ¿Ya lo oyeron? ¡Que no se duerma nadie! No vaya a ser que nos caigan de pronto y nos agarren desprevenidos. Véngase a la lumbre. ¿Vive por aquí? Aquí cerca. En las ruinas de la hacienda. ¿Solo? Solo. Acomódese. Buenas noches. ¿No le tiene usted miedo a los espantos? Dicen que aún anda por las ruinas el ahijado de la muerte. Y dicen verdad. ¿A poco cree usted esos cuentos? No son cuentos, no son cuentos. Yo lo conocí. No, hombre, ¿y cómo era? Ahora cuéntenos algo de él, mi vale. Así podremos espantar el sueño hasta que aclare. Ustedes pelean por dos cosas, tierra y libertad. Pero en el tiempo de que yo les hablo, toda esta tierra y los hombres que la trabajaban eran de un solo amo, don Enrique del Castillo. En uno de los jacales de la hacienda vivía un vaquero llamado Dionisio. Era bueno, pero bebía demasiado. Su mujer había tenido un hijo y él le permitió buscar buenos padrinos para el chamaco. Había nadie. Era el día de los muertos y todos lo celebraban en este mismo camposanto. ¡Quítate el mal! ¡Más cuidado, Manuel! Perdóneme, patroncita, yo tuve la culpa. Borracho inmundo, tan feo. ¡Vamos, Manuel! Borracho, sí, pero feo... ¡Ni tanto! ¿Qué hubo, Dionisio? ¿Ya la agarraste tan temprano? Seguro. Ando buscando una buena madrina para mi hijo. Que haya suerte, pues. Una limosna, por el amor de Dios. Hágame la merced de una limosna. Pero no te caigas aquí, viejo. ¡Este es de los nuestros! ¡Échate un trago, Dionisio! ¡Te comiste mi calavera! ¡Soplón! ¿Qué hubo, viejo? ¿Cómo anda por ahí? Acá vengo a platicarle una buena noticia. Tiene usted un nieto. Se parece mucho a usted y le voy a poner su nombre. Nosotros no hemos tenido suerte, jefecito, pero a él tiene que irle mejor. Ahora que para eso necesito hallar a alguien que me lo ayude. Seré la madrina de tu hijo. Yo le daré todo lo que el dinero puede comprar. Los ricos son duros con los pobres. Y primero nos quitan lo nuestro que darnos lo de ellos. No, patrona. Más cuentos no. Entonces no me aceptas. De al tiro no, patroncita. Mejor cortes. ¡Borracho inmundo! ¡Borracho inmundo! Yo seré la madrina de tu hijo. Soy tan pobre como tú
pero cariño sí puedo darle. Tú eres una buena mujer, pero yo tengo que mirar por mi criatura. Los pobres tenemos corazón, pero no podemos ayudarnos. Gracias por la voluntad. Que haya suerte, pues. Que haya suerte. ¿Tampoco esa te cuadra? ¡Lárguense! ¡Ándale! ¡Lárguense! ¡Lárguense! ¡Sáquense! Ya no le buigas. Yo seré la madrina. ¿Usted? Sí, yo. Soy más poderosa que los ricos y tan buena como los pobres. Trato a todos igual. Óitelas. Pues, ¿quién es usted? La muerte. No me diga. ¡Sáquese, sáquese! Oh, no seas pelado. Soy tu amiga. Vaya amiga. Te llevaste a mis otros hijos. Pues sí, y al final me llevo a todo el mundo. Eres rete mala gente. Ah, qué atontado eres. No sabes que yo seco las lágrimas, paro el hambre, soy el fin del dolor y la miseria y todavía me llamas mala. Es verdad. Eres lo único que nos queda a los pobres. Entonces, trato hecho. Por mí sí, pero ¿y mi vieja? Oh, tu vieja, si acabo de platicar con ella y si le entra. ¿Eh? Hecho. Yo cuidaré del chamaco, ¿eh? Nos vemos, compadre. Josefa, yo que... Les iba diciendo, corrieron los años y Pedro dio muestra de... ¡Basta! ¿Qué pasó? Perdone, mi capitán. Era un conejo. Míralo, sonzote. Pele bien los ojos y no me ponga nerviosa la gente. Que mañana tenemos un buen agarre con los pelones. Sígale. ¿Qué pasó con el chamaco ese que dejamos creciendo? Pues que se volvió hombre. Y por el respeto que todos le tenían, el patrón lo nombró caporal. ¡Terra! Porque el sol va a reventar. La copla que un vaquero echa al campo a retozar. Ay, 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 mírame bien. No te agarres molona, chiquita, con tu querer. Dime que sí, no.
sabes que tu dueño, chiquita, no más soy yo. Chilla el coyote escondido y vuela alto el gavilán, y brava el toro perdido entre el verde zacatán. Una tajada de queso te vas porque viene el sol, y un lucero queda preso entre sedas de arrebol. Ay, 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 mírame bien, no te agarre molona, chiquita, con tu querer. Dime que sí, no digas no, tú sabes que tu dueño, chiquita, no más soy yo. ¿Ya llegó? Sí. ¿Quién llegó? Pues antes ahora. Eres muy mal pensada, Nan. Dios castiga al que piense mal. Yo nomás hice una pregunta inocente, niña. Como el patrón llega mañana, avísenle a todos que se preparen para recibirlo como se debe. Pobres, hasta que tuvimos una fiesta. ¡No, no, la pancha! Si el patrón es como su hermana, se van a llevar muy bien. ¿Por qué dices eso? Pues, como se conocen desde chamacos. ¿Ya sabes lo de mi hermano? Sí, ahora me lo dijeron. Algún día tenía que ser. No parece alegrarte mucho. ¿Qué quiere usted? Cuando murió don Enrique, la dejaron a mi cargo. Y pues yo estaba muy contento de cuidarla. Luego se la llevaron al extranjero y cuando regresó yo sentí así como... pues como si usted me necesitara. Pero ya todo eso se acabó. ¿Por qué? Eres y serás mi mejor amigo. Sí, amigo. Tú, Dionisio, no se te olvide lo que tienes que decir. ¿A poco me creen tan tarugo? Ya no me estén ciscando. Dios lo bendiga, niño, por acordarse de mí. Ni que tuviera tan mala memoria, Nana. Tú eres Pedro, ¿verdad? A sus órdenes, patrón. Dame un abrazo, hombre. Quiero que seamos amigos como cuando éramos niños, ¿eh? Pues por mí no ha de quedar. Muy buenas, patrón. Me da mucho gusto verlo así tan crecidito. Yo quiero decirle en nombre de todos que el... y que el... ¡Hora, chamacos! ¿Qué esperan? ¡Bienvenido, patrón! Ahora, no empujen. Ah, sí. Pues que aquí le tenemos preparada una fiesta y que todos los saludamos con respeto. Pues gracias a todos y aquí nos veremos esta noche. ¡Que viva el patrón! ¡Viva! Alegría de mi lugar, a la música tocando y a las parejas bailar. Hoy que el sol regala su oro y mi cielo su cristal, doy mi canto más sonoro a mi tierra sin igual. Ahijado de la muerte, que respeta mi valor, la llorona me divierte con su canto de dolor. Soy alegre por herencia, pues nací en un carnaval, y sostengo mi creencia de ser hombre muy cabal. Por eso será muerte buscando sin poderla hallar.
hacienda está produciendo la mitad de lo que debe. Tú has hecho lo que podías y no te digo nada. Pero hay que aumentar la producción y eso solo se consigue con más trabajo. Pero si trabajan mucho... Pues más aún. ¿Entendido? Será como usted quiera, patrón. Si usted lo manda, trabajarán hasta que se caigan. Ese es tu mero mole, ¿no? Pues no, señor. Perdóneme usted, don Julio. Pero en vida de su señor padre las cosas... Mi padre era tan blando como tú. Pero yo no. Ah, otra cosa. Al revisar las cuentas he visto que todos los peones están en deuda con la tienda. Y eso hay que cortarlo. De hoy en adelante solo se les entregará lo indispensable hasta que liquiden sus cuentas. Pero si eso sucede en todas las haciendas, hasta se heredan las deudas de padres a hijos. Don Julio, eso que usted quiere no puede ser. ¿Quién me lo va a impedir? ¿Tú? Pues no sé. Pero no puede ser. Bueno, basta ya de confianzas. Ustedes son los responsables y no se cumplen mis órdenes. En cuanto a ti, guárdate tus consejos y no vuelvas a olvidar que yo soy quien manda. Pueden retirarse. Tiene razón, mi amo. Para tratar a esta gente se necesita alguien con mano dura. Así como tú, ¿no? Pues... yo nada más le digo, cuando necesite un buen servidor, acuérdese de Carmelo. Compadre, nada más nos da lo justo para que no nos muéramos. Lo peor son las criaturas cuando despiertan de noche y no hay qué darle. El mío lo tengo enfermo y no me dan medicinas hasta que no pague lo que debo. Trabajamos como animales para malvivir y aún tenemos deuda. Lo que pasa es que no somos hombres ni tenemos calzones para defendernos. ¡Seguro! ¡Vamos para adentro! Si no nos dan por la buena, pues a la mala. ¡Así me gusta, muchacho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Para qué traerán esto? Para que ya no podamos ni hablar. ¿Dónde vas con esa cara de enojo? Perdone, tengo que hablar con don Julio. ¿Ha pasado algo? ¿Qué? ¿No se ha fijado nunca en las caras de los peones? Están cansados, tienen hambre. Y ahora les traen gente armada para someterlos. Como si fueran ladrones o fieras o quién sabe qué. Pero usted ni entiende de esto, ni le importa. Sí me importa, pero yo no tengo la culpa. No, usted no. ¿Pero qué tal su hermano? Espera, no vayas ahora. Sería peor. Yo le hablaré. ¿Usted? Sí. Aunque no lo creas, me apena que sufra los demás. Está bien, señorita. Vaya usted. No te preocupes. Todo se arreglará. No hay que hacerles caso. Los peones nunca están contentos. Pero dime quiénes son los que se quejan y me ocuparé de atenderlos. Yo no sé, pero pregúntale a Pedro. Él me lo dijo. Ah, Pedro. Bueno, pues hablaré con él. Gracias, Julio. Dile al caporal que vaya al despacho. Sí, patrón. ¿Cómo te atreves a censurar mis actos? Esa leyenda de la muerte te ha calentado la cabeza, haciéndote olvidar de que eres tan de mi propiedad como cualquiera de los animales de la hacienda. Es verdad. Usted nos trata como animales, pero se olvida que también pensamos y sentimos como hombres. Pues no olvides tú que también los hombres aprendan a respetar el látigo. Hasta que se cansan. Entonces hay otros medios de convencerlos. Y cuídate, no seas tú el primero en probarlos. Por lo pronto trabajarás de peón. Carmelo es el nuevo caporal. Y ya sabes que no se anda con bromas. ¿Ya ha terminado, patrón? Sí. Pues ha terminado también con la amistad. Con su permiso. Ya te tienen entre ojos
lo mejor es que te vayas. Eso quisieran, pero yo no soy aguardiente que se trague de un sorbo. Y aquí me quedo para seguir defendiendo a los nuestros. No seas tonto, mijito. ¿A qué luchar si no tiene remedio? El peón cambia de dueño, pero no de condición. Siempre ha sido lo mismo. Mucho trabajo, muchos golpes y pocos frijoles. Por eso prefiero platicar con la botella. Pues usted sí, porque ya está viejo. Pero yo, como la pinten, la brinco. Y no me voy. Pues sí, lo único que tengo está aquí. Usted, mis amigos. ¿Y ella no? ¿Qué sabe usted? Pero cómo no, si eres mi hijo. Me acuerdo cuando la niña Marina era una chamaca y tú andabas haciendo locuras para que te mirara. Yo siempre que estabas en peligro decía, comadrita chula, cuídame al muchacho, que es lo único que tengo. Y siempre lo hizo, confía en ella. ¿En quién? Pues en tu madrina. La muerte. Ojalá y nunca se le olvide que soy su ahijado. Pedro, siento lo que te ha ocurrido. A usted se lo debo. Pero yo no sabía que Julio lo tomaría así. Perdóname. No tiene que disculparse. Usted es la patrona y yo, nadie. No digas eso. No te he tratado siempre con afecto. Será con lástima. La amargura te hace decir esas cosas. ¿Crees que porque te vea de peón cambiará lo que siento por ti? No, Pedro. Entonces, ¿usted cree que una patrona puede llegar a querer a un peón? ¿Por qué no? Porque usted nació allá adentro, en una cama de seda y encajes. Y yo, sobre un petate en el suelo de un jacal, aunque estuviera loco por usted y soñara con su cara. Y aunque me estuviera muriendo de ganas de apretarla entre mis brazos, eso no podría ser. ¡Camínale! ¿Qué le van a hacer? No lo sé, pero no será nada bueno. A ver, ¿te quedan más ganas de robar? No me pegue más. Se me andaba muriendo mi criatura y nomás quería una medicina para ver si se componía. Pero yo no soy un ladrón, jefe. ¡Usted me conoce! ¿Por qué le pegas? ¿A ti qué te importa? Son órdenes de don Julio. ¿Listo? Ahora vas a ver cómo trato yo a los ladrones. Eso no, por Dios. Ya me han castigado retiarto. A ver el hierro. Te voy a marcar como una res. ¿Así? ¡Ay! ¡Suéltelo! ¡No me vieron! ¡Suéltelo! Coge un caballo y pélate. Cuidado, no te vaya a disparar. Un tiro es poco para este. Bueno, ya no me lo repitas más. Esta vez ha ido demasiado lejos y no se lo tolero. Precisamente porque me acuerdo que jugábamos juntos cuando éramos niños, no he ordenado que le den un balazo. Pero mañana irá a las minas. Allí cambiará de ideas. ¿Para qué hiciste eso, Pedro? Iban a marcar a José y no me pude aguantar. Te entiendo, mijo, pero me da mala espina Carmelo. De seguro no para hasta vengarse. Además, el patrón estará retenojado. Sonsote, baja eso que las carga el diablo. Dios me perdone. Quiero platicar contigo. ¿Qué? ¿Te manda ella? Pues quién si no. Tengo que decirte algo rete importante, no más que a ti solo. Mi padre es como si fuera yo. Síguele. La niña Marina se ha enterado de que mañana te llevan para las minas. Tienes que huir luego, luego. Pero antes de que te vayas, quiere verte. ¿Cuándo? Más noche, porque es muy peligroso. Cuando todos se acuesten, y esperas hasta que ella abra el balcón.
Está bien. Bueno, pues me voy antes de que alguien me caiga. ¿Ya oíste? Las minas, escarbando un pozo sin luz ni aire. Primero tienen que agarrarme. Pero esta noche, pelamos gallo los dos. No, vete tú solo. Yo ya estoy muy viejo para andar escurriendo el bulto. Váyase, mijo. Sí, ya me voy. ¿Estás pensando en ir a verla? Señor. Pero estás loco, Pedro. Pues, ¿qué pasó? Pues no anda usted siempre diciendo que la muerte me protege y que no sé qué. Pues, entonces, ¿por qué se asusta? Porque eres mi hijo. Como ya no puedo mandarte, haz lo que quieras. Pero ten cuidado con Carmelo. Ese es un cobarde. Por eso, los cobardes son madrugadores. Pues para uno que madruga, hay otro que no se acuesta. Bueno, habla. Pues se trata de Pedro y de... y de la señorita, su hermana. ¿Qué? Yo no quiero ofenderle, patrón, pero se ven de noche en el cuarto de ella. Hasta mañana, entonces. Que descanses bien. Gracias. Hasta mañana. Vestida. ¿Sabes? Es que... Comprendo. Hace una noche tan hermosa que no tiene sueño, ¿verdad? Yo tampoco. Por eso vine a platicar un rato contigo. No cierres. Deja que entre el aire. Te digo que no cierres. Tratas de avisarle, le matarán. Dile que suba. Si no...
bien se entienden los hermanitos. Has querido enamorar a mi hermana, pero esto te enseñará a no poner los ojos tan alto. ¿Querrá usted decir tan bajo? Anda. Piensa ahora el ahijado de la muerte. Tengo un sitio para los perros rabiosos como tú. Este lugar le fue muy útil a mi abuelo para acabar con los rebeldes. Thank you.
¿Qué pasó aquí? Se peló. Le disparé rete cerca, pero no le entran las balas. ¡Vámonos! Huye para las montañas. Del otro lado hay un pueblo donde nadie te hará preguntas. ¿Y tú? Yo me regreso. Nadie me ha visto. Adiós, viejo. Cuídate mucho, ¿eh? Ándale, que Dios te proteja. Y después pasó montado en el caballo blanco de la muerte. Volaba, yo lo vi. Y no le tocan las balas. Le disparé muy cerca y se rió de mí. Ah, qué par de brutos, si lo dejaron escapar. Pues cuando le iba a disparar, movió las manos y me aventó un rayo en las patas. Tiene razón, Dionisio. Es el ahijado de la muerte. Indios brutos. ¡Síganme! Padrito, aquí me tienes. ¿Ya vienes por mí? No, vine por el pelado ese que se echó al pico mi ahijao. Hace mucho que no he tenido tiempo ni para rascarme. Dame un trago que se me enchinó el cuerpo. Chihuahua, qué tragadero. ¿Ya viste cómo salvé al muchacho? Ay, tú. ¿Y yo qué? ¿Tú? Claro. ¿Quién destanteó a los guardias para que no le atinaran? ¿Fuites tú, tarugo? No. Pues entonces, ¿qué alegas? No más quiero pedirte lo de siempre. Que me lo cuides mucho. ¿Con quién diablos hablabas? Pues acá con mi comadre. La muerte, ¿no ven? A ver si el niño me desagra a mí también. Tenga. Es mucho con esto vacío. Oiga, no me haga menos que se puede morir. ¡Tómesela! Usted no me oyó que le dije que no. ¿Qué se me hace que se la tomo, oiga? ¿Y qué? ¿Jugamos o qué? ¿Para qué lo lastimo? ¿Se puede jugar? ¿Si trae con qué? Con esto. Las armas no se juegan, amigo. Para lo que sirve.
medio peligroso. Venga. Siéntese por ahí. Al rato quiero platicar con usted. ¡Ey, tú, gorilón! ¿Qué hay? Que le sirvan aquí al amigo lo que quiera. ¿Qué tomas? No sé por qué venimos a esta vida. No sé por qué a llorar y a sufrir. No sé por qué vinimos a esta vida. Aquí. Igual que tú, me pinté. Pero veo que te ha ido re bien. Claro, orando con Macario Estrada. Macario Estrada. Así me llamo. ¿Qué, me conoce? De oídas. ¿Quién no? Necesito gente como usted. ¿Para qué? A muchas cosas. Por ejemplo, para saltar una conducta. No, amigo, se equivoca. Yo no le entro al robo. El perder un poco de plata le vendrá guango a don Julio. ¿Don Julio? 13 gallos y voy. Pues hecho. Tendrás tu parte como los demás. Muchachos, vengan acá. ¿Cómo te llamas? Pedro. ¿Nada más? Nada más. Le dicen el ahijado la muerte. No, hombre. Mira, estos son el Chueco, Santos el Triste, mi compadre Matacero. Creo que ya conoces al Coyote. De vista nomás. Aquí el Norteño. Y aquí el Cachorro, mi brazo derecho. Una bola de brutos, borrachos y peleoneros. Pero buena gente. Están rete bonitos todos. Ustedes, muchachos, aquí tienen un nuevo compañero. El ahijado de la muerte. Con permiso. Son muchos para nosotros. ¿Tú qué dices? Camino de la hacienda del castillo, hay una barranca muy estrecha. Pasarán por ahí esta noche y entonces les... Cuando canta el tecolote... ¡Cállese! Ya saben, muchachos. Ni un tiro si no lo ven. No se confíe, jefe. Ese tipo está re loco a ti. Dicen que no puede matarlo, ¿será cierto? Ahora lo veremos. Ya viene. ¿Qué pasó? No sé si espantaron los caballos. ¡Ah!
la muerte será tu madrina o no. Pero tienes valor hasta para tirar con onda. Ahora, muchachos, apúrense que no estaremos seguros hasta llegar al convento. Y eso es lo que más me duele, José. Que ella se haya puesto de acuerdo con su hermano para agarrarme. Se me hace muy duro creerlo. Sí, a mí también. Pero así es. Ahora que ya me las pagará. No te engañes, mi Vale. Tú la quieres desde que eran ancina. Quererla yo. La odio más que a nadie. Pues el odio y la creencia se pueden arrejuntar. Déjense ya de secretitos. ¿Qué no quieren su parte? Déjense de cosas. Vamos. ¿Y a ti qué te pica, Pedro? Nada. Anda medio torcido por unas faldas. Pues entrarle, hombre. A las mujeres y a los charcos no hay que andarles con rodeos. Claro, róbatela. Nomás llega, le pegas un rangazo a la madre y traes a la vieja. Esta no tiene mamá. Pues mejor. Pues seguro. ¿Y tú qué haces, enano? ¿No lo ves, Nahual? Es el día de los muertos, le estoy poniendo una velita a los nuestros. ¿A cuáles? ¿Cómo cuáles? Pues a los que hemos petateado. ¿A los que hemos qué? Bueno, los que han petateado ustedes. ¡Ah! Y pensar que esta noche irán todos al camposanto de la hacienda. ¿Te acuerdas cuando, chamaco? Aquella noche que apareciste como espanto. ¡Qué susto se llevaron! Me gustaría volver allá esta noche a ver a mi mujer y a la criatura, aunque fuera nomás de lejos. Yo también tengo a alguien a quien ver. Vente, vamos juntos. Pero ¿cómo serán bueyes? Mira que irse a meter a la boca del lobo. Vámonos de aquí. Antes eran feos, pero ahora están peor. Espérate, aún pueden servir para algo. Se quedó rezando por los dos. Yo soy poco amigo de estas cosas. Buenas noches, Dionisio. ¿Qué le pasa? Parece enfermo. Pues, ¿qué quiere? Nadie me habla. Me tienen miedo. Y ahora, pues, me siento muy solo. Mi Pedro era todo para mí. ¿Y usted, patroncita, cómo va? Yo también lo recuerdo mucho. Él pensará que le engañé, pero usted sabe que no. ¿Con quién está hablando su hermana? Bueno, me voy, porque ya me están mirando feo. Esperen,
Es el jefe de la conducta. Otra vez nos ha vuelto a tomar el pelo. ¿Pero por qué? ¡Marina! ¡Búsquenla! Tiene que estar por aquí. Aquí me tienes, compadre. ¿Ya me toca? Ni modo. ¿Ya mero? Al ratito, no más que vengan esos. ¿Dónde está mi hermana? ¿Y a mí qué me pregunta? Pedro ha estado aquí, tú le ayudaste a robarla. Usted está fruncido, patrón. Tú sabes dónde se esconde y me lo vas a decir. ¿Qué hablador es el conejo cuando falta el cazador? Contesta. A mí me vienen flojos los echadores. Acá está mi comadre que ha venido por mí. Y como sé que me voy a petatear, mejor antes me llevo uno por delante. Ahora falta el hijo. Tenemos que encontrarlo. ¿Tenías razón? Cuando no. Anda, levántate. Pero no siento nada. ¿Qué de al tiro estoy muerto? Toditito, yo no hago las cosas a medias. Ahora vámonos. Tu mujer te está esperando. La noche los ayudó a escapar. De día los encontraremos. Nomás no vaya a regañarla. Ella no tiene la culpa. Entonces, ¿tú no crees que se fue con él por su gusto? No, niño. Su hermana de usted es toda una señorita. Ojalá tengas razón. Será mejor para ella si no se ha olvidado quién es. ¡Ahora, métanse! ¡Parecen comadres! ¿Qué hubo, mis cuates? ¿Qué les parece? Pues que está rete. No, si te lo digo, te enojas, mano. Se ve que te gustan finas, ¿eh? Pues a quién no. Además, esta es rica y se llama Del Castillo. Pues con todo y eso, está loca por mí. ¿Verdad, chula? ¿Dónde la agarraste? Me la encontré en el camposanto. Pues no parece esqueleto, mano. Está rete bien redondeada. Si así fuera la muerte, que me lleve de una vez. Ahora no pasará frío por las noches. Bueno, si ustedes no tienen inconveniente, voy a llevar a la señorita a su recámara. Con permiso. ¿Vamos? Oiga, jefe, pues ¿para qué le habrá tapado la boca? Porque las viejas cuanto menos hablan, mejor. Tú, cachorro, vete a relevar a Santos. Por favor, Pedro, tienes que escucharme. ¿Para que me cuentes otra vez que querías salvarme? Es la verdad. Mírame. ¿Crees que te miento? Claro. Ahora tienes miedo. Pero no te molestes, que no volverás a engañarme. ¿Cómo es posible que estés tan ciego? ¿Tú comprendes que...? ¿Me vas a decir que me quieres? ¡No! ¡Así no! ¡Eres un bruto!
No sabes portarte de otra manera. Perdón, señorita del Castillo, pero está usted equivocada. Yo también sé portarme con finura, como su hermano. ¿Qué quieres? ¿Una boda con flores, con invitados, hasta con cura? Pues la tendrás, como me llamo Pedro. Y después, cuando ya me haya cansado de ti, podrás regresar con los tuyos y presumirles de que eres la mujer del ahijado de la muerte. No te asustes si este solamente es el beso de novios. Espérate. Con permiso. Ya les traigo una buena noticia. Me voy a casar con ella. No, hombre, no le hagas. El matrimonio es de tontos. Pues usted mismo me contó que se había casado como 6 veces. Pero siempre detrás de la puerta. Hombre, no hagas lo que yo, que ya no quiero que eso sino salir de la ratonera. Ahora que cada quien sabe su cuento. Y yo el mío. No me falta más que el cura. ¿Qué? ¿No me van a ayudar? Por nosotros no ha de quedar. Santos, y tú, Coyote, lárguense por allá. El primer cura que encuentren me lo traen, aunque sea de las orejas. Solo siento piedad por hombres como vosotros, sin miedo a la justicia divina. Ya no la muele, padre. En todo el camino no ha parado de amenazar al conejo de los infiernos. De todas maneras, iremos allá para que nos hagan chicharrón. Si Dios quiere. No te asustes, Palomita. Nomás te vengo a invitar una copa para celebrar nuestras bodas. No quiero ir. Y no te lo estoy preguntando. ¡Cálmate, cálmate, vamos! ¡Ya te pondré el cabresto! ¿A chispas tan pronto? Pues claro. Donde no hay trompadas, no hay cariño. Aquí venimos a echarnos una copa con ustedes. Siéntense aquí. Ahora solo te falta una canción de amor para que te pongas sentimental. Ya verás. A ver, Chueco, acompáñame esa que ya sabes. Si los hombres no fuéramos necios y pensáramos con la razón, trataríamos con burla y desprecio a esa peste que llaman amor. Solo sirve para darnos disgustos, a rompernos el alma no más, a vivir entre penas y sustos y sufrir en silencio además. Si uno quiere a mujer que es bonita, por su culpa no sale rival y la vida resulta suerte se vuelve fatal. Si uno es pobre les gusta el dinero, si uno es feo lo tiran a león, y al amigo que es bueno y sincero lo trastornan para hacernos traición. Por eso mujeres, que vayan al diablo, que solo nos sirven para darnos dolor. Me enseñó la experiencia que mujeres son muebles nomás. Hay que verles nomás la apariencia, más tomarlas en serio jamás. Esa deuda no quiero cobrarla, vale más que me quede yo así. Sé muy bien que otra puede pagarla, para que si así soy muy feliz. Por eso mujeres, que vayan al diablo, que solo nos sirve.
vuelves a tocarme, me mato. Eso dicen todas y no lo hacen. Dame acá. Pero te prometo respetarte. Por lo menos mientras eres mi mujer. Quítenme las pezuñas de encima. ¿Con qué eres tú el que me ha hecho secuestrar, eh? Debí haberlo adivinado. Par de sonsotes. ¿Para qué trajeron a este? Pues dijiste un cura, no había más que este. Y que fuera sandía para traer la calada. Perdóneme, padre, pero pues ni modo. Ya que vino usted, quiero que me case. Con ella, ¿no? Uh-huh. ¿Pero no te da vergüenza lo que estás haciendo? No, señor. Claro, porque no la tienes. No seas loco, hijo. Recapacita y déjala marchar. ¿A qué vacilador es usted, padre? ¿Ah, sí? Pues a ver si te hace gracia esto. No pienso casarte. Y además no me voy hasta llevármela conmigo. Bueno, ¿y esta qué? Eso conmigo no sirve. Yo tampoco le temo a la muerte. Pues ya somos dos. Dos, pero diferentes. Tú te engañas con esa leyenda de que eres invulnerable. Es verdad. Lo he comprobado. Bueno, si estás tan seguro de que eres inmortal, demuéstralo. ¿A que no te disparas un tiro en el corazón? ¿Qué esperas? Que Dios te perdone. Te hubieras matado y cometido un pecado mortal. Creo que eran dos y el señor cura que lo traían a la fuerza. ¿Y para dónde se fueron? Pues yo los vi de como que se fueron para la sierra. ¡Vámonos! Y Gestas murió renegando. El otro también era ladrón y se convirtió en San Dimas. ¿Entonces nosotros también podemos llegar a ser santos? Si se arrepienten y tienen fe, ¿por qué no? Todos los caminos llevan a Dios cuando el alma conserva su pureza. Oiga, padre, ¿qué es pureza? Creo que aunque te lo explicara, no lo ibas a entender. Perdóname, pero me parece que estoy haciendo falta por allí. ¡Ah, qué curita tan charro! Bueno, si no quiere casarnos, peor para ti. Que seas mi mujer o mi amante, a mí me da lo mismo. ¡Canalla! Más te vale estar quieta. No luchas solita. Mire, padre, yo no quiero luchar contra usted. Ni yo contigo, hijo. Soy ministro de paz, pero suéltala. No tiene corazón. No. Me lo quemaron con un hierro que llevaba tu nombre. Ya lo sé. Puro quiere decir todo. Pura mula, puro... Estás torcido, mano. Pureza quiere decir uno que no anda siempre ahogado de borracho ni le pega a las viejas como tú. Anda. Mira que allá lo pulgó el curita. Le atinás a traer al padre ese, ¿eh? Vete, me quedo en tu lugar. ¿Todavía no es hora? No, le hace, lárgate. Perdóneme, padre. No tiene importancia. ¿Por qué esa amargura, Pedro? ¿Qué tienes? Odio. Mucho odio, padre. Y ganas de vengarme. ¿Y quién eres tú para juzgar a los demás? Dios castigará a quien lo merezca y dará su gloria a los que la hayan ganado. Palabras. Y aunque esa gloria existiera, los ricos podrían comprarla con dinero y con ofrendas y regalos. Los que hacen eso creen engañar a Dios y se engañan ellos mismos, como tú te has engañado, pensando que la venganza te daría tranquilidad en lugar de dudas y remordimiento. Defiéndete, pero no te ensañes con una mujer. Eso es de cobardes. Además, la quieres.
Llévesela. Gracias, hijo. Y perdona el sermón. Hazme caso. No creas en leyendas. Tú eres inmortal, como todos, en espíritu. Pero tu cuerpo puede morir en cualquier momento. No confíes en las visiones de tu padre, que es muy bueno, pero que empina demasiado el codo. ¿No quieres verla y decírselo tú mismo? No. Porque si la veo, puede que me arrepienta. Mire, patrón, en las ruinas del convento hay luz. ¡Desmonte! Lo mejor es largarse de aquí mañana mismo. Dese filo de mi machete, ya es mucho convento. Y con cura y todo. Va a acabar por hacerlo rezar, ya verán. ¿Dónde está Pedro? Anda por allá afuera. Ay, andas por el mismo camino de tu jefe. A él también le asustaba la verdad. ¿Qué pasó? Perdites la confianza en ti y perdites a Marina, ¿no? Mañana se irá y tú te quedarás solo y rabiando. Porque antes pensabas en mí como en una amiga y ahora me tienes miedo. Te asusta la idea de morir y crees que no puedes vivir sin ella. Por eso bebes, para huir de ti mismo. Pero al destino nadie se le escapa y tú seguirás el tuyo. Ay, sí. Ni modo de ayudarte. Soy tu madrina, pero también soy madrina de todo el mundo. Pedro, ¿qué te pasa? ¿Estabas soñando? No sé. Puede ser. Quería darte las gracias. Otro no me dejaría ir. ¿Y tú? Yo aún no sé por qué te dejo ir. Tal vez yo lo sepa. Pues no lo digas. Sería peor. Tienes que volver a la hacienda con los tuyos. No, ya no puedo separarme de ti. ¿Pero qué puedes esperar a mi lado? ¿Peligros y andar huyendo por la sierra siempre? Sí, pero contigo. No, no tire, jefe. Le diré lo que quiera, pero no me mate. ¿A dónde fueron? Allá afuera, entre las rocas. Yo lo llevo. Vamos. Espera, Julio. Basta de sangre, por el amor de Dios. Déjalos que se expliquen, que hablen lo que quieran, lo que sientan. Pedro es bueno y se quiere. Aquí estaba, jefe, se lo juro. No pueden andar lejos. Miren, es de ella. ¿Y qué esperan? Vamos a rodear el cerro. Thank you.
quiero dormirme en tus brazos. El alma de Pedro murió con ella. Su cuerpo tal vez siga viviendo en algún lugar. Bueno, se acabó la historia. Y ahora empieza la nuestra. Él a su modo peleaba por lo mismo que nosotros. Preparen los caballos. Pero antes vamos a echarnos la del estribo. A la noche muchos estaremos con las patas para arriba mirando a las estrellas. Échese un trago. No, gracias. Yo me voy con ustedes. Me parece que usted ya no está para andar en estos trotes. ¿Sabe lo que se le espera? Me lo figuro. Pero nunca se está demasiado viejo para pelear por la razón y la justicia. Además, tengo que reunirme con dos personas que hace mucho tiempo que me están esperando. Valentina, Valentina, yo te quisiera decir que una pasión me domina.